pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todo, ¿cuánto tiempo? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. ¿Bien? Vamos a pasar adentro, porque aquí, pues hombre, el tiempo no nos acompaña mucho, vale. Pero bueno, hemos cogido un sitio también muy bueno. Sí. Para charlar un ratito. Así muy que bien. Vamos para allá. Bueno, lo primero, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora? Aparte pues, de irte a entrenar. Aparte de entrenar en un rato. No, estamos preparando ahora el Mundial, que es el objetivo más importante de 2019. Y la última cita antes de los Juegos Olímpicos, que al final pues ya están a la vuelta de la esquina y hay que ir como sea. ¿Pero esto es cuando? ¿Lo del Mundial es en octubre? El Mundial es el 4 de octubre, efectivamente. ¿Y dónde? ¿Dónde lo tenéis? Pues en Doha, en Qatar. Sí, va a estar complicadillo porque ahí hace bastante calor, hace bastante humedad. De hecho, estuvimos el año pasado y nada, vamos, la gente nos decía, ¿pero por qué os vais allí a entrenar? Si aquí en España tenemos sitios de calor también. Y no tiene nada que ver, o sea, porque es como... El calor de allí, no, pero nada que ver. No, nada que ver. Es como el peor día de Extremadura a las 3 de la tarde al sol, junto con la humedad del Caribe, todo junto. Es agobiante, o sea. ¿Y eso te vas entonces en octubre y qué estás, el mes entero o cuánto tiempo? Pues seguramente vayamos la semana de antes y lo justo para adaptarse y competir. Porque luego también es cierto que se está mucho más a gusto aquí en cuanto a aquí se puede entrenar mejor. Al final estás comiendo la comida a la que estás habituado, no estás con ese estrés que te genera la sensación de tener que competir ya en un mundial, que además para los atletas pues notamos mucha diferencia, porque nosotros durante el resto del año estamos como bastante olvidados y durante esa semana es como el estrellado. Estáis, ¿no? Claro, estáis en los medios y sí, todo. Sí, psicológicamente es un cambio bastante grande. Y eso lo que hace, claro, tú debes de viajar pues por todo el mundo, claro. Al ser atleta, profesional, ¿te vas dónde? ¿A dónde has estado? ¿Los países en los que has estado compitiendo? Pues sí, viajamos por todo el mundo y además vamos a sitios que no son normales. O sea, vamos a sitios que la gente no va de vacaciones, porque si toca un campeonato en Donetsk, que es una ciudad, por ejemplo, de Ucrania, pues tienes que ir a Donetsk. Y en el caso de Donetsk, precisamente, 2 meses después de que fuéramos, estalló la guerra civil allí en Ucrania y la guerra con Rusia. Y ahora mismo pues la ciudad está bastante destrozada. Y luego hemos estado también pues 3 veces en China, en Estados Unidos, en Qatar, estuvimos en Tokio en diciembre pasado preparando los Juegos Olímpicos y luego pues por Europa en un montón de sitios. Pero no de vacaciones, a competir. Sí, que nada de eso que la gente se piensa, no, pero también luego tienen, hombre, que tendréis, ¿no?, vuestros ratos libres, pero que sobre todo es competir. Sobre todo vais competir, a competir. Sobre todo, claro. Es competir. De hecho, vamos con el tiempo bastante justito siempre. Ahora que la situación económica empieza a mejorar un poco, pues ya no apuran tanto, pero es que antiguamente era una pasada. Llegabas el día de antes y te ibas, si no el mismo día, el día de después. Y no, al final no ves nada. Bueno, Diego, lo primero, gracias por estar aquí con todo el equipo. Ya has visto que tengo, estar aquí conmigo sentado. Esto se trata de, bueno, pues de conocer más cómo es Diego García Carrera en lo personal, porque en lo profesional también tenemos que hablar de eso, porque a mí me interesa mucho que el deporte que tú practicas, que se llama la marcha, es atletismo, vamos, se conoce, pero que se conozca aún más. Entonces luego quiero también que nos expliques, un poco pues, en qué consiste y demás. Entonces, pero lo primero, vamos a ir por... desde que naces, o sea, por el principio, nos vamos a los orígenes. ¿Dónde naces? Pues nací en Madrid, aquí un poquito más lejos, seguro que se ve, porque fue en La Paz, en el hospital este. No, pues yo creo que sí que se ve, eso sí que se ve. Y en el año 96, o sea, tengo ahora 23 años y he vivido aquí toda la vida, la verdad. Sí que es cierto que la familia de mi padre pues es de origen de un pueblo de Toledo que se llama Navalcán. Y mis abuelos son de allí, mi padre casi nació allí, pero el resto de la familia somos de Madrid. Y hombre, pues yo considero Navalcán mi pueblo, pero yo he sido siempre. Pero tú eres de aquí, claro. Sí. ¿Y hermanos, hermanas? Tengo una hermana que se llama Irene, 3 años más pequeña que yo. Y, ¿cómo te llevas con ella? Bien, me llevo bien. Sí. Depende del día. Yo que tengo hermanos lo sé, o sea, lo que tú dices. Unos días bien y otros días es como, mira, déjame, o sea, sí, no. Sí, suele ser así. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, pues yo creo que cada vez te llevas mejor, y esas piques de cuando eres más pequeño, las envidias de, pues mi madre te ha dicho, bueno, mamá te ha dicho no sé qué, se olvidan un poco y ya somos un poco más. Y tú actúas de hermano protector, me imagino, ¿no?
con ella. Sí, sí, aunque ella no se deja proteger muchas veces. Pero es independiente, ¿no quiere? Venga, vete por ahí, déjame en paz. Sí que me pide siempre que le lleven coche a los sitios, porque, bueno, yo tengo coche y ella no. Entonces, sé lo que es eso, sé lo que es eso. Sí, 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 sí. Siempre. Me llevas a no sé dónde, ay, pues, ¿cómo voy a ir sola? Y empieza el chantaje emocional, y con mi madre igual, que es peor, ¿sabes? Con eso, ay, Diego, llévala, llévala, pobrecilla, que es de noche, no sé qué. Entonces tú, que estás tan tranquilo en casa, pues así te la tienes que llevar. Y además controlas, ¿no?, tema de novios que pueda tener, ¿no? Bueno, el chico, eso, ¿no?, la verdad es que es incontrolable, eso es cosa suya. Y por mucho que yo intente... No, es imposible, no te vas a enterar nunca. Oye, ¿y tus padres? Tu padre, o sea, porque esto de tú eres atleta, ¿ellos también han sido, se han dedicado a esto o no tienen nada que ver? Pues no tienen nada que ver, no se han dedicado ni al deporte ni a la música. O sea, son cosas... Mi padre sí es cierto que le gustaba el atletismo mucho de joven y luego también les gusta mucho la música y por eso nos metieron a los dos en el conservatorio, que está muy cerca de casa, y fue una vía para ellos, pues, para estar tranquilos por la tarde y dejarnos a nosotros que diéramos por saco en otro sitio que no fuera en casa. Claro. Y ellos están contentos, ¿no?, de que tú te dediques, te apoyan, vamos, tu padre, tu madre, sí, sí. Te apoyan en esto tuyo. Me apoyan muchísimo porque además, bueno, son un apoyo importantísimo y que yo creo que ha sido necesario en toda mi carrera y lo sigue siendo. Y bueno, a mi padre le encanta, quizá él es el que más disfruta con todo esto porque es como que, pues, lo tiene dentro, y mi madre también. Al final, siempre que yo esté feliz y ya ve que el Atlético me hace feliz, pues me apoya muchísimo y siempre les consulto, pues, ante cualquier duda o cualquier opinión, pues ellos me la dan. Claro. ¿Y cómo recuerdas tu infancia aquí en Madrid? Pues muy feliz, la verdad. La recuerdo con... ¿Qué hacías? A ver, estudiantes. ¿Eras buen estudiante o eras mal estudiante? No, era buen estudiante. Bueno. Sí, lo que pasa es que era un poco... ¿Ochos, nueves, dieces o sufis? Sí, sí, notables, sí, sustantes y tal. Menos en plástica, que siempre se me ha dado muy mal, o tema manual y artístico. Y eso, artístico, la parte de pintar y la parte musical, bien. Menos en esa, el resto se me daban bastante bien. Sí que era bastante inquieto, bastante cabroncete. Daba, o sea, siempre en la parte de actitud en clase, pues era mi peor parte, porque hablaba mucho, tocaba las narices y tal. Y yo creo que a raíz de eso fue cuando mis padres decidieron empezar a meterme en cosas para que yo estuviera bastante atareado durante el resto del día y no me quedara tanta energía como para aburrirme en clase y estar ahí. Pero no, fue muy feliz. La verdad es que yo recuerdo mi infancia, pues, con mucho cariño. Me da pena el pensar que una etapa de mi vida haya pasado, porque siempre tenemos la sensación de, sobre todo los de mi edad, ¿no?, que somos, y lo seguimos siendo, ¿no?, súper jóvenes, pero ya empiezas a ver que eso del tiempo le afecta a todo el mundo, y yo ya he vivido 23 años. Es que tienes 23, o sea, sí, te imaginas, sí, todo lo que te queda. Pero ya digas eso. Es un tema esto del tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces estudias aquí, hasta la ESO, haces bachillerato y haces carrera. Bueno, primero el primer gran cambio que hice en mi vida en el día a día fue pasarme de mi colegio de toda la vida al instituto que hay en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, porque ya era la única manera de compaginar entrenamientos de alto nivel con estudiar y con el conservatorio, que todavía seguía estudiando. Y allí hice el bachillerato, la verdad que muy bien también, me lo pasé muy bien en el instituto. Es bastante distinto porque al final estás en clase con gente que son todos deportistas. De hecho, en mi clase yo llegué el primer día y tenía medallistas olímpicas de gimnasia rítmica, que son las que normalmente llegan a la élite más jóvenes, y por eso eran. Y entonces, pues, le decías, por ejemplo, a una chica, oye, ¿puedes cerrar la ventana, por favor? Y entonces, en vez de darse la vuelta y cerrarla con la mano, cogía y hacía con la pierna ras y la cerraba con la pierna aquí en el hombro, y era una pasada. Y luego, pues, la carrera estudiaba Administración y Dirección de Empresas, en el CEU, que también está bastante cerca del centro donde sí, entreno. Sí, claro, claro. Y también con un horario muy bueno que me ha permitido siempre compaginarlo todo. En ese sentido he tenido suerte. O sea, que estudias ADE, pero ¿cuándo te das cuenta de que tú a lo que te quieres dedicar profesionalmente es a la marcha? Lo de ser atleta profesional, lo de querer serlo, es una cosa complicada, que yo creo que nunca hay un día en el que dices, bueno, ahora voy a ser profesional, porque para empezar es muy complicado dedicarse al atletismo y vivir del atletismo. Yo ahora mismo, pues, porque después de haber conseguido una medalla en el europeo, ya sí que puedo decir, oye, ahora mismo soy profesional, me dedico a esto, estoy, pues, como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero hasta que no la consigues, no tienes casi ningún ingreso, no te garantizan nada, y de hecho, bueno, ahora mismo yo tengo garantizado un año o dos, pero luego se acaba. Entonces, nunca lo puedes ver esto como una salida profesional exclusiva, porque siempre hay que tener, pues, el haber estudiado. Tienes algo, que tener algo, sí, detrás. Sí, no solo... Tienes que tener algo. Ya, ya.
y sobre todo porque en cualquier caso, por muy bien que me vaya, el atletismo no te da lo suficiente como para vivir toda la vida. Calculo que hasta los 35 se puede ser competitivo. Luego tenemos casos en España como García Bragado, que tiene ya 49 años y el tío sigue en la selección española. Pero vamos, eso es algo de otro mundo. Normalmente la edad buena son los 27 y a partir de ahí, pues para estar en la élite tienes 4 o 6 años más. ¿Y desde los 18, 17 hasta los 27 entonces qué es? En principio es formación y subir poco a poco. Lo que pasa es que pues yo he tenido prisa en eso y además mi entrenador es de los que piensan que cuanto antes se destaque y despuntes bueno, mejor. Sí, porque luego ten en cuenta que nos vamos a tener que incorporar también al mundo laboral por obligación, porque nos va a tocar, y cuanto más tarde lo hagamos, pues vamos a partir con más desventaja que el resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues si se puede hacer la misma carrera deportiva antes, mejor. Claro, pero tú ya has ganado, yo por lo que he leído, que he estado viendo cosas sobre ti, tú ya has ganado premios, medallas, tú ya has sido campeón con 22 o 23 años. Bueno, a nivel absoluto solo he sido subcampeón de Europa. Y es cierto que el año pasado gané la Challenge Mundial, que es un circuito de marcha que es la suma de puntos en varias competiciones, pero aún me quedan muchos retos y muchas cosas que me encantaría conseguir en mi vida, como es una medalla mundial y ojalá el sueño de una medalla olímpica. ¿Y eres autoexigente? Sí, mucho. Y yo creo que es la única manera de mejorar, el ser autoexigente, no conformarse, porque cuando te conformas bajas el nivel de esfuerzo y no mejores. Ya. Oye, y explícame entonces, ¿la marcha cómo es? Pues yo diría que consiste en andar lo más rápido posible sin llegar a correr. De manera que nunca pueda haber los dos pies, nunca puedes tener los dos pies en el aire a la vez, siempre tiene que haber uno en el suelo. Entonces, esto pues te lo podría haber explicado ya a la entrada lo podríamos haber hecho en la terraza, porque con una clase práctica es más fácil, pero generalmente cuando quitas un pie, tienes que estar poniendo el otro directamente. Entonces es o sea, como un... Así, ¿no? O sea, tú vas... Sí. En cuanto quitas un pie tienes que estar poniendo el otro para que en ningún momento estés completamente en el aire. Esa sería la diferencia principal con correr. Y luego también hay otra regla, que es que cuando la pierna entra en el suelo tiene que estar completamente estirada, no puede estar flexionada. Y esas son las dos reglas. Y para eso el entrenamiento que hacéis, sobre todo de piernas, es duro, es fuerte. Es muy duro, o sea, es complicado, sobre todo cuando empiezas a adaptarse muscularmente a la marcha. Y luego tiene también la complicación de que encima son pruebas larguísimas, que la más corta que hay en el panorama olímpico son los 20 kilómetros, que es la que yo hago, y luego 20 o 50. ¿Esa fue la que ganaste? Esa sí, ¿esa? Yo hago 20. ¿En cuánto tiempo? En 1:19:18 es mi mejor marca, que es a menos, para los que corran, es a menos de 4 minutos el 1000, que es bastante rápido, más de 15 kilómetros por hora. O sea que cuando la gente le decimos que vamos andando, es andando pero bastante rápido. Sí. Oye, entonces, el entrenamiento me has dicho que ¿cuánto te preparas tú, por ejemplo, a la hora de competir? ¿Cuántas semanas o cuántos días estás preparándote? Pues también depende un poco del momento de la temporada, pero generalmente son 6 días a la semana y luego sí que es cierto que hay días, 2 a la semana, que hacemos 2 sesiones. De manera que hacemos al final, pues eso, 8 sesiones a la semana. Y varía mucho en ¿horas? ¿Cuántas horas estás entrenando? Pues depende. Normalmente yo voy a entrenar a las 11 menos algo de la mañana, 10 y media, y salimos a las 2. Lo que pasa es que al final el esfuerzo físico de estar entrenando lo que es marcha, como mucho estamos 2 horas, porque es que nosotros en 2 horas hacemos 25 kilómetros o más, y no le vas a meter al cuerpo más paliza que eso, sobre todo si preparas los 20 kilómetros. Y en ese sentido es una ventaja comparado con otros deportes, como por ejemplo la gimnasia, o que a lo mejor no son tan intensos en esfuerzo físico, en ácido láctico, en presión del corazón, etc. Pero tienen que estar muchas horas repitiendo, viendo cómo lo hace un compañero, y al final te quita todo el día. ¿Y tienes entrenador? Es un entrenador para un grupo de, pues estaremos como 15 más o menos, y él al final nos entrena a todos. Y lo bueno de estar muchos es que nos podemos ayudar cuando entrenamos, cuando hacemos las series, y lo del entrenador es importantísimo. Y tú tienes uno además muy bueno. Sí, yo considero que entrenador. Que empezaste con él hace poco, tú tenías otra entrenadora, me parece, ¿no? Sí. ¿Y cambiaste? Sí, a ver, yo empecé con mi entrenadora Sara hace muchos años a hacer atletismo, pero al final es... yo con ella estaba en la escuela de atletismo, aprendiendo lo que era el atletismo, viendo todas las especialidades, pero luego, evidentemente, luego pasé con Miguel Ángel, que fue otro entrenador con el que me fui pues, para tener un grupo de entrenamiento que hiciera carreras de fondo, que corriera a fondo, que era lo que yo hacía. Y luego ya cuando me quise especializar en la marcha y en el alto rendimiento, pues me fui con Quintana, que es mi actual entrenador desde hace 7 años,
Y ahí sí que hay una gran diferencia. Hay entrenadores que se dedican a la base y entrenadores que se dedican al alto nivel. Y los dos son igual de importantes, porque yo, de no ser por la gran experiencia que tuve con Sara y con Miguel Ángel, nunca hubiera llegado a ponerme en las manos de Quintana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Pues pero Sara es la que te cogió, sí, cuando... Sí, ella es la que me inculcó el amor por el atletismo, ¿no? Mi primera toma de contacto con el atletismo es con ella. Y gracias a ella, entre otra gente, pues hago atletismo. Si no me hubiera gustado... ¿Y recuerdas el primer día? ¿Tu primer día? Sí, sí. No sí. ¿Cómo fue? Pues había salto de altura, que se me da fatal. Pero bueno, yo iba con unas zapatillas de fútbol, que es como... Sin tacos, ¿no? Sin tacos, sí, de fútbol sala. Se rieron un poco de mí, pues porque claro, diciendo, ¿a dónde va el futbolero este? Además creo que iba con una camiseta del Madrid, que no sé, a ver, cuando vas a hacer atletismo es como que no pega, no puedes ir con una zapatilla de fútbol y una camiseta del Madrid. Y yo iba tan contento, pues porque mi camiseta del Madrid y mis zapatillas de fútbol. Y nada, pues me di ahí bastantes golpes con el listón de altura, pero me lo pasé muy bien y volví después. Pero empezaste en el atletismo primero. Tú primero corrías. Sí. O sea, pero ahí viste que no era lo tuyo, no te gustaba. ¿O qué? ¿O qué pasó ahí? Pues hay una historia bastante curiosa. Pues cuéntame la historia. A ver, atletismo son todas las pruebas de carreras, saltos, lanzamientos y marcha. Entonces, cuando tú vas al atletismo de pequeño, cada día se suele hacer una especialidad, de manera que es muy variado, y entonces pues, tú pruebas todas y ya te especializas en alguna. Yo me especialicé en las carreras de fondo. ¿Esto con qué edad? Esto cuando tenía 11, 12 años. Era lo que mejor se me daba, básicamente porque el resto se me daba mal. Entonces, ¿fútbol? ¿Nunca llegaste a practicar fútbol? Sí, sí, que fui portero, que no tiene nada que ver con el atletismo. De hecho, estaba desaprovechando, o sea, ¿tú no? estabas mi capacidad quieto para correr. Porque el portero está quieto. Sí, sí. Y luego pasas al atletismo. Luego pasa al atletismo. Pero está relacionado con el atletismo porque yo lo que buscaba siendo portero era poder jugar todo el partido y que dependiera de mí. O sea, que dependiera de mí, entre comillas, el resultado. Porque no había cosa que más me fastidiara que el hecho de perder sin haberlo podido evitar, o sea, estando en el banquillo viéndolo. Y claro, en atletismo al final es algo parecido porque todo también depende de ti. Es un deporte individual y aunque a veces tenemos competiciones por equipos que son muy bonitas y tal, en el fondo tu actuación depende exclusivamente de ti y si lo haces mal es culpa tuya, ¿no? Que es claro. Lo que yo busqué. Y volviendo al tema de cómo empecé a hacer marcha, no me clasifiqué para un campeonato de España de menores de 14 años corriendo 3.000 metros lisos de correr. Y entonces, pues yo la verdad es que me llevé un disgusto muy grande porque era mi sueño ir a un campeonato de España de viaje a la playa con un montón de gente de mi edad. Y me llamó un amigo que hacía marcha y me dijo, oye, ¿has visto la selección? Que no llevan a nadie en marcha porque son todos muy malos este año. Y yo... Así te lo dijo, ¿no? Sí, sí. Y digo, sí, lo he visto, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué no llamas tú y dices que tú vas en marcha, sabes? Y lo importante es ir de viaje. Y yo, ah, pues qué buena idea, es verdad. Y entonces llamó a mi entrenadora, que entendía esas ganas mías de ir de viaje, porque ella también las tuvo cuando era joven, y llamó a la federación y dijo, oye, este chaval es muy bueno haciendo marcha. Era mentira completamente. Y los de la federación, bueno, venga, confiamos en ti, a ver qué tal lo hace y tal, vamos a darle una oportunidad. Y claro, yo llegué a entrenar ese día, que esto estábamos hablando, que era un lunes y el campeonato de España era el sábado. Me dijo mi entrenadora, oye, tengo que verte a hacer marcha, ha venido un amigo mío para que te enseñe, porque yo no sé, y tengo que verte porque si no sabes, no vas a ir, que he dado mi palabra de que tú sabes hacer marcha. Y yo, vale, tal, que con la presión ahí a muerte, dije, o sea, que... en 5 días. Sí, más sí, o menos. Sí. Sí, además tampoco pude entrenar todos los días porque como no había hecho marcha nunca, muscularmente iba a llegar reventado. Claro. Entonces claro. Tuve que hacer un día sí, un día no, un día sí, un día no, unos dolores de piernas que tuve, pero vamos, sarna con gusto no pica. Yo sabía que iba a tener mi recompensa yo el sábado y claro, te puedes imaginar cuando llegué a la selección, que todos me conocían y sabían que no había hecho marcha en mi vida, pues fue un cachondeo de campeonato. Ellos se dieron cuenta, ¿no? Claro, de que sí, no. Sí, sí, sí. Y luego pues no lo hice tan mal porque a dos les descalificaron los jueces por esto de la técnica, que no lo hicieron bien. Dos se retiraron por dolores en las piernas, gané a otros dos que serían igual de malos que yo y al final quedé el 11, el décimo. A mí no está mal. Y dije, bueno, pues el año que viene me preparo un poquito más y así doy la talla al menos en caso de emergencia. Y entonces, pues preparándome un poquito vi que era mejor en marcha que preparándome mucho corriendo. Y dije, bueno, pues va a ser más inteligente dedicarse a la marcha. Vamos a marcha. Madre mía, o sea que fue todo en 5 días. Sí, sí. Preparaste todo y fuiste para allá. Y nervios el primer día ya cuando estabas allí con todos, sabiendo que tú no eras profesional, que allá habría gente que se habría preparado seguramente en esa competición, ¿no te dio, no estabas nervioso? Pues la verdad es que no, nos lo tomamos todos un poco a cachondeo. De hecho, pues el equipo me apoyó mucho sabiendo la circunstancia de que no era lo mío.
Se puso además la compañera que competía en marcha en chicas, que ella sí que sabía hacer marcha, se puso ahí súper cerca en la pista, pues para darme indicaciones en todas las vueltas. Oye, acuérdate de echar la pierna más para atrás, que si no vas a ir mal de técnica y te van a echar. Digamos que el objetivo de la selección era que a mí no me descalificaran, para que yo al menos le diera algún punto a la Comunidad de Madrid y no perdiéramos demasiados con respecto a Cataluña o Valencia, que son los grandes rivales siempre. Pero te pueden descalificar, me lo has dicho antes, por incluso levantar un poco el pie sí. del suelo. A ver, hay muchos jueces alrededor de la pista y ellos te van poniendo tarjetas. Cuando te ponen tres, estás descalificado, o ahora mismo han cambiado la norma que te meten en un pit lane durante un tiempo, que es como si estuvieras descalificado porque te quita todas las opciones de pelear por medallas. Y el tema es que si te ponen dos, no tienes ninguna penalización. Y siempre está ahí ese momento de arriesgo o no arriesgo, porque con dos acabas igual que si no tuvieras ninguna, pero con tres te vas a casa siendo peor que el último. No. Entonces es duro, sí. Es duro. Pero entre música y deporte, ¿tú te quedas con el deporte? De momento sí, porque evidentemente se me da mejor. O sea, yo no soy subcampeón de Europa tocando el trombón. Oye, ¿y en un futuro dónde te ves? Pues yo creo que el deporte siempre voy a querer que esté presente en mi vida. Pero ya te digo, no lo sé. O sea, tampoco me rayo demasiado no con eso. Loco. Porque hace 4 años... o hace 7 años nunca pensé que podría estar donde estoy ahora. Entonces, la verdad es que no sé qué me va a deparar la vida en estos años. Es que encima, hace unos meses también fuiste presentador. ¿Te acuerdas que lo estuvimos hablando? Sí. Oye, que es que voy a ser presentador, que estuvo el presidente del gobierno también. ¿En sí, dónde? Sí. ¿Qué fue eso? Pues una gala en el Comité Olímpico Español, que me llamaron para presentarla, y la verdad es que pues, fue espectacular. A ver, me llamaron porque ellos tienen un programa... Es programa Podium, que es un programa de becas para deportistas jóvenes que da el Comité Olímpico y Telefónica. Entonces, con ellos sí que había hecho antes alguna presentación de algún evento menor. Se habían quedado, digamos, bastante contentos los organizadores, y ahora que tenían este tan importante, pues decidieron confiar en mí junto a Ali Pinedo, que es una chica pues, con mucha experiencia en esto, medallista olímpica en balonmano. Pero claro, yo era la primera vez que presentaba una gala, ¿no? Y de primeras, con una gala que está delante de ti, el presidente del gobierno, pues... Te quedas un poco, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Tengo que hacerlo. Pasé nervios, pero luego salió muy bien. ¿Tímido? ¿Tímido? No eres tímido, o sea, eres... No, no, en general no. Ese no hay problema. Oye, pues me ha encantado charlar contigo, haberte conocido más. Siempre acabo con una pregunta, y es ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Pues... No sé, a mí me gustaría que ser recordado como alguien que hizo, que se superó a sí mismo, ¿no? Que superó las expectativas, que demostró que mediante el esfuerzo se pueden conseguir cosas que a priori parecen imposibles, y sobre todo como una persona que transmitió valores y sirvió para inspirar a nuevas generaciones a hacer cosas positivas. Un placer. Igualmente, muchas gracias.